Los derechos de la mujer y el cuidado del planeta son la temática central de la realización del encuentro Voz de Vida, que llega a su quinta versión y convoca a grupos y personas que trabajan con cualquier tipo de actividad cultural a vincularse. El evento se realiza del 6 al 18 de marzo, pero desde ya la convocatoria. Es un escenario, una plataforma artística en la cual convocamos artistas en diferentes modalidades y manifestaciones artísticas, ¿no? Desde pintura, escultura, técnicas mixtas, ilustración, cartelismo, fotografía, audiovisual, música, propuestas ecoamigables, danza, acción poética, y todas estas encaminadas precisamente al cuidado, reivindicación y promoción de los derechos de la madre tierra y de la mujer, que ese es el enfoque con el cual nosotros trabajamos en el encuentro. Nosotros hacemos la inauguración de nuestro encuentro el día 6 de marzo del presente año y vamos a estar con actividades durante 2 semanas. Vamos del 6 al 18 con actividades que están trabajando simultáneamente en esas 2 semanas. Mayor información sobre Voz de Vida a través de sus páginas en internet. Invitamos a las personas interesadas en el Encuentro Voz de Vida que deseen participar a que se acerquen a nuestras redes sociales Facebook e Instagram, que se encuentra como Encuentro Voz de Vida, a que puedan ver más de la información que estamos posteando diariamente. Para todos las y los participantes que quieran ingresar a la convocatoria, queremos aclarar que el cierre de esta convocatoria es el día 19 de marzo del presente año. Se espera la participación de todos los actores culturales del departamento de Nariño en el encuentro Voz de Vida para el mes de marzo que llega, una convocatoria realizada por la Fundación Artetra.